First question goes to Sweeney Murdy. Sweeney, please unmute. Aroldis, there's less than 2 weeks now till opening day. How do you feel like it's going for you so far this spring? Do you feel like you're close to being ready? Aroldis, como sabe, hay menos de dos semanas ya para arrancar la temporada regular. ¿Cómo te has sentido en estos campamentos? ¿Ya te sientes listo para arrancar la temporada regular? Sí, gracias a Dios me siento bien, me siento listo. Creo que la salida que tengo aquí en el entrenamiento, pero gracias a Dios llegué bien preparado al entrenamiento y ya me siento ready para esta temporada. Yeah, I feel really good. You know, I think I'm ready to go. I've only had a few outings, but everything has felt really good, you know, and thank God I was able to come into this camp and in really good shape and, you know, ahead of the training, I guess, and I find myself ready. Yeah. As in your career as a closer, you know that you have to have a short memory, but I'm wondering how much the home runs in the last two postseasons have affected you, how much they've kind of stayed with you. Tú sabes que la posición tuya de como cerrador es una posición que demanda tener una memoria corta, especialmente cuando las cosas no te salen como quieres. ¿Has podido usar la manera como han terminado los últimos playoffs de alguna manera como motivación? Algo que lo dejan en el pasado o tal vez lo usa de motivación alguna. Sí, eso en parte uno tiene la motivación, por lo menos yo tengo la motivación de hacerlo mucho mejor. Ahí gana mucho más en experiencia también y a veces desgraciadamente termina mal, pero lo puedo usar a favor de ti a través de los años. Well, you know, for me, you know, it's you have to take that experience from it and use it as motivation, you know, especially when things don't work out the way you want. You know, for me, you go through the experience, you learn from it, and you use it as fuel. You've evolved as a pitcher to the point where you're using that splitter more now. Is any of that in part to having had some of these postseason failures in the past or having been beaten on sliders and fastballs and now adding an extra pitch there? Y te hemos visto, ¿verdad?, desarrollar ese pli, ha trabajado en duro con ese lanzamiento. Entendiendo esa evolución para ti como lanzador, ¿tú crees que ha sido a resultado de tener otra opción para que se le haga más difícil al bateador conectarte y terminar teniendo el desempleo que tú quieres, especialmente en los playoffs? Bueno, sí, este picheo creo que me va a ayudar bastante a los demás picheos, como la red del layer, y creo que incorporando este picheo a mi lanzamiento, creo que puede ser bastante impactante y dar muchos resultados. Well, you know, adding this pitch, I think it's just going to make my other pitches better. You know, I think it's going to be more an impactful pitch. Just overall, just having an extra weapon, you know, I think I'm definitely going to give me a better chance for sure. Gracias, Rolas. Are there any other questions for Aroldis? Any other takers? Okay, Aroldis, thank you for the time. Thank you. Regresamos en breve, no te muevas.